Hola, hola, buenos días para todos y todas nuestros televidentes que a esta hora de la mañana pues están sintonizados con nosotros en nuestro canal Visión Dorada. Para todos y todas, buenos días, qué rico que nos permitan estar en sus hogares. En una mañana bastante oscura, una mañana pasada por algo de lluvia desde tempranas horas de la madrugada, pues a esta hora compartimos con todos ustedes. Buenos días, Geraldine, buenos días, qué rico que estés con nosotros. Buenos días, Jonales, buenos días a todos los televidentes que se conectan a esta hora de la mañana en nuestro magazine Mañaneando, una mañana totalmente fresca y hermosa para dormir bien arrunchaditos. Ay, ay, ay. Ah, caramba, esta mujer no piensa sino en dormir y dormir. Dios mío, buenos días para ustedes, nuestros televidentes. Qué rico que a esta hora de la mañana pues podamos estar allí acompañándoles, claro, llevándoles sí, daticos, chismecitos, información. Bueno, unos datos bien interesantes y bien importantes para esta hora de la mañana, Gerald, porque, bueno, muchos quieren estar informados, dateados, y nosotros tenemos esas respuestas. Claro que sí. Muy bien, hoy les voy a contar dentro de mis informes que me llegan diarios, que hoy es el día número 155 del año. Vamos rápido, ¿eh? Muy rápido. Faltan 211 días para que se acabe este año. Esta semana es la semana número 23. Faltan 27 días para que le digamos chao a junio. Es el primer miércoles de este mes. El próximo festivo será el 15 de junio, el día del Corpus Christi. Y nada, pues hoy compartimos con ustedes esta buena mañana. Para los que deben salir, no se les olvide su impermeable, su capa, su protección ante la lluvia, porque muchos, diría yo que el 60-65% de la población anda en moto. Sí, es mucho más del 50%, entonces más de la mitad de la gente de La Dorada se moviliza en motocicleta. Hoy es un día lluvioso, ha llovido fuerte por momentos, vuelve y para, y esto hace que no se puedan ver bien los huecos. Es verdad. ¿Cierto? Hace que el piso se ponga más resbaloso y se vuelva como un jabón y que nos pueda traer complicaciones. Entonces, para que ustedes pues tengan en cuenta esto, y a la hora de salir, uno, como está lloviendo, tiene que salir con más tiempo. ¿Por qué situación? Pasa lo siguiente, Gerald. Sí. Tú sales de tu casa, ¿no? Y entonces dijiste, como está lloviendo, pues me llevo unas sandalias o unas chanclas y en la oficina o en el lugar de trabajo me cambio los zapatos, ¿cierto? Y llevo de pronto un pantalón extra o una sudadera puesta y allá llego y me cambio. Ya me pongo la falda, el vestido, lo que según quien sea, el hombre o mujer. Como tienes que llegar a hacer ese cambio, tienes que llegar con más tiempo. Porque si no vas a llegar tarde, si llegas sobre la hora y a qué hora se cambia, entonces las labores a qué hora arrancan. Entonces hay que llegar con más tiempito para poder darle pie y espacio y cabida a esas situaciones que se salen de lo normal, de lo habitual, por el tema de la lluvia el día de hoy. Pero nada, bendiciones para la lluvia, porque la semana anterior veíamos reportes a nivel nacional de diferentes lugares del país con sequía. Sí. Embalses secándose, y pues eso pone en riesgo cuando no llueve, cuando hay mucho verano, pone en riesgo nuestros acueductos, nuestros recursos hídricos y a la vez también nuestra energía. ¿Por qué? Porque resulta que en Colombia nuestro recurso de agua se utiliza para las dos cosas, para el llenado de nuestros embalses, ¿cierto? Para generar energía. Entonces los embalses y las represas hacen que se llenen para que esto mueva los motores y generen energía. Y dos, llenan también esas represas para nuestros acueductos. Sí. Lo que pasa es que también por aquí, por la zona de Caldas, tenemos dos problemas con el verano y con la lluvia. Una, si hay mucho verano, se nos seca el acueducto. Sí. Pero si hace mucho invierno, nos rompe la tubería del acueducto. Entonces, Dios, háganos suave, háganos pasito. Pero nada, así es el clima, y creo que esto, este clima hace que se reverdezcan todos los potreros, las fincas, que haya agua, que me parece maravilloso. Que sí, que preciso en el momento, llueve preciso en el momento en que toca salir a trabajar. Ah, ¿qué hacer? Ese es el clima y pues ni modos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos ¿cierto? a hacer?
nada, adaptarnos. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy, Geraldine? Bueno, para hoy les tengo un batido para que se lo preparen ahorita para el desayuno. Sí. Les tengo chismecito que les había dejado en remojo de Lina Tejeiro, que qué pasó con Andy Rivera. Pasó con... Y les voy a hablar... Andy Rivera, la nueva era. Y también les voy a hablar de Mauricio Gómez. Ustedes se preguntarán, ajá, ¿quién es ese? Ajá, ¿y Mauricio Gómez el de Caracol? No, no, no. ¿El gerente de Caracol Ibagué? No, yo sé que así no lo van a reconocer. Mauricio Gómez, conozco a Mauricio Gómez, el que hace los reportajes de Caracol Televisión. No, y conozco a Mauricio Gómez, el gerente de Caracol Radio en Ibagué. Oh, ¿ninguno de las anteriores? Ninguna de las anteriores. ¿Modelo? ¿Actor? Influencer. Más reconocido como la liendra que ¿tiktokero? Tú. ¡Ah! ¡No! Y yo nombrando grandes personajes y no. Ok. Les traigo unas cositas que les voy a contar qué pasó en esos tiempos para él. Y nada, es como eso lo que les traigo. Bueno, interesante. Yo te sigo contando daticos, Gerald, ¿sí? porque bueno, ¿qué se celebró? ¿Qué pasó? Un día como hoy, un día 3 de junio. Un día 3 de junio, sí. ¿Te parece? Sí. Bueno, pues. Perfecto. ¿Qué se celebra en Colombia? Días o eventos. En Colombia, hace ya muchos años, se celebró un gol olímpico que realizaba uno de nuestros jugadores colombianos, Marcos Cole, jugador de la selección Colombia, marcaba el primer gol olímpico en un mundial, en el de Chile 62. Ahí estaba ese tiro de esquina que ese fue un gol olímpico. ¿Qué es? Para los que de pronto no sabemos mucho de fútbol, pero alguito sabemos. Mira, ahí se estaría cobrando un tiro de esquina, ¿cierto? Es un tiro de esquina normalito. Pero resulta que ese balón, lo que pasa es que en esa época la tecnología nuestra era poquita y lo único que habían eran cámaras fotográficas a blanco y negro. Sí. Entonces no hubo video de ese momento. Pero ahí estaba Marcos Cobo, hizo el cobro del tiro de esquina, ¿cierto? Okay. Y el balón cogió y... Y en vez de coger y que lo cabecearan para meter el gol, el balón entró derechito al arco. ¡Pum! Gol desde ahí hasta el arco. ¡Pum! Entró. No lo alcanzó a agarrar el arquero. Los que estaban listos al cabezazo no alcanzaron. Total fue que el balón desde ahí, desde el tiro de esquina, ese caballero ahí que se curvió y... Sí, hizo una curva y ¡pum! Por eso se le llama gol olímpico. Entonces, porque nadie lo tocó. Pero, wow. Wow. O sea, sí es. ¿Qué pasó? Por eso es que dicen cuando alguien es muy avión o muy avispado, dicen, uy, no, pues tan olímpica esa jugada. ¿Sí? Es debido a eso, porque nadie tocó, nadie más tocó el balón. Él hace el disparo desde el tiro de esquina, la pelota toma una comba, le llaman a eso, una curva y plum, al arco. ¡Y gol! La locura más berraca, porque en 1962 eso era la locura, y gol de nuestra selección Colombia, y la gente gritaba eso, volaban brasieres por un lado y por el otro. No, eso fue la locura. Sí, lo noto. Sí. Muy bien, nada. Eso pasaba un 3 de junio de hace 58 años, 1962, fue ese golazo. Marcos Cole entonces pasó a la historia con ese golazazazazazo. Eso era, mejor dicho, el James, el Falcao de la época con ese golazo. Entonces, sí, pues, espectacular por él. Seguimos de daticos y fechitas. Sí. Y tengo el fallecimiento de una de las mujeres que apoyó muchísimo nuestra cultura colombiana. Sí. Te estoy hablando, no sé si has oído nombrar a Estercita Forero. ¿La has oído nombrar? Sí, no, la he visto en fotografías, pero sí, la he visto en fotografías. Era una mujer regia, pues para la época donde el maquillaje era poquito y cirugía cero, era lo que saliera, eso era. Y eran espectaculares. Estercita Forero, o la novia de Barranquilla, como muchos la conocen, fue una cantante y compositora colombiana. Con su música llevó la cultura a muchos rincones del mundo. Estercita Forero falleció hace 9 años, un 3 de junio, una pérdida grande para la cultura colombiana y para la música colombiana. Estercita Forero, muchas canciones de las que tú tarareas a veces son de ella.
Son de Estercita Forner. No te creo. Muy bien. Sigo de daticos. Claro, te sigo contando. Y hace 31 años, también un 3 de junio, alistaron tanques, salieron a la calle. Y bueno, parecía que nos estuviéramos preparando para la guerra. Protestas de estadounidenses en la plaza de Tiananmen, en Pekín, fue reprimida por el ejército y dejó más de 400 muertos y miles de heridos en esa plaza, la plaza de Tiananmen. Ahí veíamos las tropas saliendo a reprimir, a decir, ¡ah! A protestar a su casa. Que lo aguantes, madre. Chao, y los estaban replegando y los sacaron a todo el mundo porque ellos protestaban. Varios, sobre todo estudiantes, protestaban pues por las reformas educativas y por todo este tipo de cosas que en aquel entonces aquellos jóvenes protestaban, y salió el ejército con sus tanquetas y dijo, aquí no es. Por cierto, ha estado muy, muy tensa la situación en los Estados Unidos, en diferentes estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, Gerald, por el tema de las protestas que han pasado en estos días. Sí. Ayer muchos famosos quitaron su foto de perfil en diferentes redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y colocaron una imagen negra. No sé si te diste cuenta, ayer el numeral de ayer tenía que ver con esto y era pues una situación difícil para los Estados Unidos. Toque de queda hubo en muchos lugares, pero sin embargo se les valió gorro y la gente, mira, y la gente siguió en protesta total. Manito arriba, en algunos lados hubo cacerolazo. Eso estuvo, la cosa ha estado tensa y no ha sido tan el señor Donald Trump, él dijo, no les voy a poner el ejército y la policía. Y eso no les ha importado. Ellos dijeron, no, de eso no vamos a comer. Señor, ni crea. Pero veo que... ¿Tú sabes qué significa la palabra Vox Populi, Vox Dei? No. Significa, la voz del pueblo es la voz de Dios. Ok. Y entonces, cuando el pueblo se revela, ¡ay, ay, ay! Ya hay... Déjeme decirle, agárrense. Agárrense, pero... y agárrenme que voy con toda. Muy bien, pues ahí estaban daticos que les contamos a esta hora de la mañana en nuestro magazine Mañaneando, y que pues bueno, se los contamos a ustedes para que digan, uy, ustedes pueden chicanear, por ejemplo, ahí, ¿sabías que hace 9 años se murió Estercita Forero? Y uy, qué cultura, mejor dicho, qué sapiencia, qué cultura, qué... Una biblioteca andante. Entonces, claro, pero tú ya puedes chicanear, el televidente ya puede chicanear, ¿cierto? Diciendo que, por ejemplo, a ver, de los datos que contamos, el del gol olímpico. El del gol. ¿Sabía usted que hace 30, qué, cuánto? ¿Cuánto fue? ¿Hace ya cuánto? Veo los hace 58 años, un gol olímpico y tal, y chicanea usted con todo eso. Y pura carreta fue que lo vi aquí, pero usted no le va a contar a nadie. Sí, eso usted es. Usted dice, ve Marcos Kull, ¿se acuerda del? Pues, ¿cómo no va a saber lo de Marcos Kull? Y increíble. Entonces ya puede chicanear. Muy bien, ahí están, datos. Que se los contamos a esta hora de la mañana, 7:23 minutos. ¿Qué ha pasado con Andy Rivera? ¿Qué ha pasado con Lina? No, bueno, ¿quién no ha pasado con Lina y quién no ha pasado con Andy Rivera? Sí. Bueno, empecemos pues con el chismecito, ahí les voy a contar por encimita. A ver, ahí por encimita nomás. Por encimita nomás. Sí. Resulta que Andy y Lina Tejeiro tienen una relación de hace 7 años. Él tenía anteriormente su ex, y que es la mamá de su hija, que tiene 8 años. O sea, ella es la ex, pero es la... pero es. La ex. La ex, pero es. Sí, porque es la ex, pero es la mamá. Entonces, es... Sí, es verdad. Entonces, en ese transcurso de ese tiempo, como que la relación no se dio después de 7 años y terminaron. Entonces, bueno, salió ahora a la luz la verdad. Ay, ay, de ay, que ay. Volvieron a intentar. Sabían que Lina Tejeiro les había comentado meses atrás de que ella tuvo una relación con Norman. Sí. Muy guapo, por cierto, divino. ¿Qué tiene ese man que no tenga yo? A ver. Lo tiene todo. Ay, ay, ay. Miren, pónganme a la cámara. No voy a decir nada, solo voy. Ah. Bueno, uno nunca sabe. ¿Vio? Bueno, les continúo contando. ¿Qué pasó? Ay. Dale, dale, sigue. Bueno, ella tuvo la relación con Norman, la puso en todas sus redes sociales, la mostró, mejor dicho. Bueno, un amor que uno decía, oh por Dios, yo quiero ese amor.
Bueno, pasaron semanas y terminaron cuando vimos algunos rumores de que Lina Tejiro había rompido su relación con Norman porque ¿sí? estaba intentando o porque no podía olvidar a Andy Rivera. ¿Por qué se rompe y vuelve y se une esa relación? ¿Qué es lo que pasa? Es una relación tóxica. Un poquito tóxico. Sí, sí. Volvían, terminaban. Y bueno, al pasar el tiempo, como que ellos estaban teniendo algo, pero no nos como comentaban. Como que sí, pero no. Pero que sí, no. Y las redes sociales como que se comentaban. Pero amigos, aquí vienen y van, pero entonces, bueno, pasó así, sacó Andy Rivera una canción donde dice La Oficial, y en ese video de La Oficial saca a Lina Tejeiro en algunos momentos compartiendo de viajes con ella, aunque no mostraba mucho las facciones del rostro, pero era muy claro todo, era muy evidente que la canción... tenía su directazo. Exactamente. Entonces, bueno, pasó el tiempo y sacan a la luz muchas verdades. Y en este momento que intentaron, o sea, confirmaron que el intento del intento del intento. A ver si esta vez sí es el intento. Es verdad. Hagamos el intento, dijo. Sí, confirmaron ellos dos de que sí estaban intentando regresar, pero los dos mutuamente se hicieron daño. Los dos mutuamente. Sí, ellos se hacen duro, se hacen pasito, ellos vuelven, ellos se dejan, ellos consiguen pareja aparte, se la chicanean y dicen, no, volvamos otra vez. Mejor dicho, ese es el noviazgo eterno. Es verdad. Vea pues. Entonces, bueno, pasó así. Dieron a conocer a todos sus seguidores que realmente había pasado. Uh-huh. Y bueno, es triste ver que no haya funcionado, pero las cosas pasan por algo. Y qué tal al pasar el tiempo a que se curen todas esas heridas que los dos se hicieron mutuamente, tal vez puedan regresar. De pronto sí, uno nunca sabe. Y las redes sociales han atacado mucho a la pareja, pues a ellos dos, sí. Independientemente de que regresen, como que los forzan, como que les dan como esa... les quieren dar como esa tranquilidad de regresar sin que los seguidores se entrometan, pero todos sabemos que no va a ser así. Siempre hay personas que... no les gusta ver feliz a las demás personas, valga la redundancia. Pero eso sí es sencillo, Geraldine. Vivan y vivan felices. Vean, no hay nada más que le torture al envidioso que usted esté feliz y que esté contento o contenta. Sí. Vivan su vida. ¿Ese envidioso les lleva a mercado? No. ¿Ese envidioso les paga los recibos del agua y la luz que llegan tan caros? No. ¿Cierto? ¿Ese envidioso le compra a usted ropa? No. Entonces, ¿cuál lado que es? Nada, viva su vida feliz. Vívala tranquilo. Si a usted le gusta volver con su ex, pues vuelva. Si a usted le gusta romper con el actual, pues rompa. Es su vida, no la puede vivir nadie más. Si a Lina Tejero le encanta lo de Andy Rivera, pues este tema está rompiendo y vuelva y... no me malinterpretes. No, entonces, pues nada, vuelvan las veces que quieran. Ellos son felices así. ¡Vívanlo! ¡Carajo! Tengo una imagen que te quiero mostrar que se dio en horas de la noche y es el reporte por parte de la Territorial de Salud de Caldas de dos nuevos casos de COVID-19 en nuestro municipio. Sí. Bueno, ellos hacían un balance, realmente la Territorial de Salud de Caldas hacía un reporte donde nos decía que, o entregaban un reporte donde decía a las 11 de la noche de 18 casos positivos para Caldas. Sí. Para Caldas, y repartidos de la siguiente manera. Dos... para Chinchiná, uno del lado del sector salud. Uh-huh. 12 casos para Manizales anoche. Bien. 12 casos positivos más para Manizales, de los cuales uno era personal de la salud. 2 para La Dorada Caldas y 2 para Villa María, uno por parte de... perdón. 2 en Villa María, uno de esos 2 se encuentra hospitalizado. Entonces anoche se daban 18 nuevos casos de COVID positivo y pues obviamente nosotros que íbamos bajando ya estábamos súper felices porque ayer a eso de las 7 de la noche mostrábamos solo 2 casitos positivos. Hoy amanecimos con 4 casos activos de COVID-19. Pero bueno, entre comillas es una estadística sana. Estos 2 casos de COVID no revisten gravedad. Más adelante, ahorita después de los comerciales, Laurita, te tengo el audio del doctor Lizy Macuandrés para que, Geraldine, es que es porque no ha llegado a trabajar. Sí, estamos aquí pendientes.
Gerald, tendremos lo que nos dice, vía telefónica tendremos al doctor Lísimo Condrés para que nos entregue el reporte de lo que pasó con respecto a estos dos nuevos casos y de quién se trata y cómo es la cosa, ¿te parece? Claro que sí. Al regresar también tendremos los resultados de las loterías. Entonces, para que no se lo vayan a perder. Eso en segunditos, solo aquí en nuestro magazine. Mañaneando. Así que quieticos, ya regresamos. Estamos a tu lado cuando más lo necesitas. Cuidamos de ti y de los que más amas, con la confianza y respaldo de nuestro equipo de profesionales en nuestras modernas instalaciones. Para así brindarte la mejor atención integral, con una amplia gama de servicios. Contáctanos. Porque eres vital para nosotros. Clínica de Fracturas Vita. Servicio de urgencias 24 horas. Calle 12, número 203, esquina, en La Dorada. Vita. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M. Donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M. De Guillermo Mendoza. La energía eléctrica está siempre cerca de nosotros, haciendo que las cosas pasen y contribuyendo para que el país siga en marcha. Por eso es muy importante entender tu factura, para que cada día hagas un mejor uso de un servicio tan esencial en nuestras vidas. Primero, debes tener en cuenta que en el valor de la factura hay dos elementos fundamentales, la cantidad de energía que consumiste y el costo unitario del kilovatio que depende de toda una cadena de producción. Primero, se genera la energía eléctrica a través de la transformación de recursos naturales como el agua, el viento, la energía del sol o de los combustibles. Después, se debe adicionar el costo del transporte hasta tu casa y de los servicios de todo un equipo técnico al frente de la infraestructura, el registro y la contabilización de consumos necesario para poder garantizar el suministro de la energía eléctrica y el funcionamiento de toda la cadena de valor. Como la energía eléctrica se mide después de consumirla, al momento que recibes tu factura, estás pagando la energía que consumiste el mes anterior. Sé consciente de la fecha de lectura de tu medidor y el periodo facturado. Ambos datos están indicados en tu factura. Adicionalmente, en muchas ciudades, por disposición de las autoridades, la factura incluye otros cobros como el alumbrado público, el aseo y otros servicios, impuestos y tasas que afectan tu factura, pero no hacen parte de tu servicio de energía eléctrica. Como ves, el costo de la energía eléctrica depende de muchos factores. Sin embargo, dada la coyuntura, el valor unitario del kilovatio no se incrementará durante los próximos meses. Así que el único factor que incrementará el valor de tu factura es tu consumo. Si eres beneficiario de subsidios y consumes energía muy por encima del consumo básico, tu factura puede incrementarse significativamente. Lo que pagas por la energía eléctrica depende del buen uso que hagas de ella. Tu factura depende de ti. Un mensaje de Asocodis y sus empresas asociadas. S. Hospital San Félix La Dorada, una empresa en proceso de cambio. Más de 100 años, mejorando la calidad de la salud y salvando vidas. Ante el fenómeno de la pandemia de la COVID-19, la entidad ejecuta cambios y a la vez normaliza su prestación de servicios tradicionales, como medicina interna, pediatría, ginecología, fisioterapia, medicina general, terapia respiratoria, servicios de laboratorio y mucho más, fortaleciendo así los programas de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. S. Hospital San Félix La Dorada. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios Constructores, Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, MECO e Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones.
Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, Nuevo Puente de Honda, Ruta Nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta en Orcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro-taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de atención de emergencias, 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. Separaron las clases, pero las ganas de enseñar y aprender siguen latiendo. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Mobiliario urbano para la información. MUPI. Los MUPIs son instrumentos publicitarios que se encuentran en las calles y sobre todo en los paraderos de buses. Están por toda la ciudad. Ellos fueron diseñados para que tu idea, tu negocio o evento se dé a conocer por todos. Son eficaces, de alto impacto visual y muy, muy económicos. ¿Qué esperas para iniciar tu campaña publicitaria? Contáctanos 304-522-6398 o al 302-464-9307. MUPIs Publicitarios. Marketing Glafus. De regreso estamos en nuestro magazine Mañaneando, compartiendo esta mañana que, aunque llueve, Gerald, sí. Oscuro, gris, totalmente gris el cielo, se siente algo de bochorno, ¿no? La humedad hace que el día se ponga algo pegajoso. Si, a esta hora, si ustedes están y de pronto apagan un ratico el ventilador o el aire acondicionado, ustedes empiezan a sentir que la camisa, la blusa se les pega, que el pantalón se pega. Eso es esa humedad que hay en el ambiente. Entonces, no apaguen el ventilador. No apaguen el ventilador, manténgalo bajito. ¿Para qué? Porque hay gente que es friolenta y con cualquier viento y ¡uy, no, qué nevado! ¡Uy, como si estuviéramos en el Ruiz! ¡Uy, no, no, no! Miguel. ¿Miguel? Ahí, ese no le puede dar cualquier viento. La Rosa de Guadalupe lo congela y ¡uy, no, 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 no! ¡Uy, no, no, no! ¡Los guantes! Pasa, gente que es así, sí, es gente verdad. Que es así. Mirellita Vera se ríe. Miguel, tú no sabes, la maldad existe y se viste de rojo. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, sí. Dice. ¿Quién será? Muy bien, señores. Laurita, Laurita la tengo en la mente, le estará pasando algo a Laurita, no nos hemos podido conectar con Laurita el día de hoy. Geraldine. Sí. Te prometí que tendríamos audio de nuestro secretario local de salud, el doctor Lisímaco Andrés Acosta, haciendo referencia a los dos nuevos casos de COVID-19 reportados por la Territorial de Salud en horas de la noche. Sí. ¿Te parece si lo escuchamos? Claro, sí. Está ocupado en este momento, entonces solo nos envió una notica de voz haciendo alusión a estos dos nuevos casos y pues que obviamente la comunidad merece escucharlos y saber e informarse bien de lo que pasa con respecto a nuestros temas del COVID-19. Aquí está lo que nos dice el doctor Lisímaco Andrés Acosta en nuestro magazine Mañaneando. Escuchemos. Previsibles. Uno es un hombre de 68 años, contacto estrecho, el caso 56, y el otro es un hombre de 26 años, un trabajador de una IPS privada. Ya estamos armando el cerco epidemiológico. Seguimos en búsqueda activa, nuestras IPS siguen
tomando muestras y no descansaba, como seguimos laborando y buscando coronavirus. Y es un mensaje muy importante a la comunidad para que atiendan las indicaciones de la Secretaría Local de Salud y el despacho del alcalde, donde tenemos que continuar con los medios de protección. Ahí estaba entonces los datos que nos indica el doctor Lisimaco Andrés Acosta, secretario local de salud, Geraldine. Y pues bueno, ellos ya los tienen detectados, crean un cerco epidemiológico para poder controlar y mitigar y que este no se expanda como tal. ¿Esto qué quiere decir, Gerald? Para ti, los familiares en tu casa y tus conocidos, y los conocidos de los que nos están viendo, las familias que nos están viendo a esta hora y sus cercanos, familiares, amigos, conocidos. ¿Qué quiere decir? Que el virus no se ha ido, que no nos podemos relajar. Yo veo ya mucha gente diciendo, ¡ah, eso ya pasó, eso ya fue! No. Siguen presentándose casos, eso quiere decir que seguimos teniendo que estar alertas. No bajar la guardia, seguir el tema de los lavados de manos. La limpieza en nuestra casa. La limpieza, correcto. Salir a hacer mercado y llegar y su ropa sucia, derecho a la lavadora y usted derechito a la ducha. ¿Cierto? Para que no dejemos un contagio en la casa. La casa es el lugar más que más debemos cuidar, ¿cierto? La limpieza en nuestro lugar de trabajo tiene que ser muy alta. Y pues esto lleva a que tenemos que seguir pilas, tenemos que estar muy, muy, muy atentos y no bajar la guardia y no relajarse. El lavado de manos tiene que ser constante, tiene que seguir constante, porque yo ya he visto allá más de uno que ya no se están lavando las manos. Es verdad, ya no. Como pasa. No pasa, y como que dicen, no, esto ya está pasando, ya relajémonos. No, yo creo que es momento de continuar o tal vez de extendernos un poco más en nuestra limpieza, en nuestro lavado de manos, en todo lo que, algo que vayamos a tocar. Nuestro alcohol, un tarrito chiquitico de mano. Para ¿qué tan chiquito? Chiquitico. Pues el mío siempre es grandecito, pero yo diga, así, mire. Lo acabo de sacar del bolsillo. Bien. ¿Qué tan grandecito? ¿Puede ser así? Así. ¿Así? A veces no logro ver bien en el monitor. No, así. Está bien. Así. Ya, y vamos a tocar alguna baranda. Para muestre. Muestre, no va a decir el chiras. Uno nunca sabe. Ahí está. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Sí, no, ahí está. Otra vez para que el público vea. Ya nomás, me lo gasta. Me lo acaba. Muy envidioso. No, mentiras. Son medidas de protección. De hecho, estas medidas de estar así distanciados. Una miradita al distanciamiento, Miguelito. Una miradita al distanciamiento, Miguelito. A eso. ¿Cuánto hay ahí? Generalmente, mira, préstame atención. Claro que sí. Cuando tú estiras el brazo y te tocas el hombro, ¿cierto? Esa medida. Desde esta punta, el otro porque yo no estoy. Desde esta punta. Hasta el hombro. Esa distancia casi siempre marca un metro. Ahora cógete tu hombro y derecho. Tu hombro derecho. No, con la otra mano. Tu mano en el hombro. Eso. Ahí hay un metro, ¿cierto? Y aquí hay otro. Ahí están los 2 metros. Ahí está el distanciamiento. Está. Es un distanciamiento realmente grande porque antes trabajábamos muy pegaditos, muy junticos. Ahora pues las normas que nos dan las directivas del canal es no, por favor, lejos y con un buen distanciamiento. Esto en pro y en el ánimo de protegernos. Fuera de, obviamente, las exigencias que nos hacen del tapabocas, la mascarilla, un montón de cosas más. La limpieza de los zapatos a la hora de entrar. Aquí hay un montón de químicos que nos pusieron en la puerta para los zapatos, para las manos, para que se aplique por él, mejor dicho. Y a la vez hacen una desinfección, tienen una empresa que viene, desinfecta todo esto. Las oficinas de Alfa, donde tú vas y pagas el recibo, también están en una constante desinfección. Entonces esto hace que nos cuidemos y a la vez cuidemos a nuestros invitados, claro, a nuestros clientes, al personal que nos rodea. Ustedes también en casa tomen sus medidas y no bajen la guardia porque
ahí es donde puede estar el problema y aparecer nuevamente el contagio. Entonces, en la jugada. Cuidémonos mucho, también es muy importante tomar juguitos de naranja, comer mucha fruta, porque también va nuestra salud, en tener las defensas altas, en sentirnos bien, en estar muy pendientes de nuestra salud, así que es muy importante tener la fruta cuando usted tenga el día de que puede salir, compre frutica, compre vegetales, compre cositas que le sirvan para toda su familia, para la abuelita, para los niños, para el papá, para la mamá, para todo eso. Es muy importante que nos cuidemos. Dejemos de comprar tanto mecatico porque nos subimos de peso, nos subimos... Usted sabe que en esa cuarentena, esa nevera es la que está más abierta. Es la puerta que más se abre en estos días, Dios mío. Entonces, nada, cuidémonos. Mucho juguito de naranja que es muy, muy bueno. La avena, tomemos, hagamos batidos en el desayuno, no sé. Estar muy saludables, muy, pero muy saludables para cuidarnos. Muy bien. Es como todo. Muy bien. Muy bien, Geraldine, llueve fuertemente, se intensifica la lluvia en la mañana. Demasiado. En la ventana del octavo piso del canal Visión Dorada se ve que está cayendo un palo de agua fuertemente. Y preciso, mira, faltando un cuarto para las 8, muchos ingresan a trabajar a las 8. Preciso, faltando un cuarto, cae el palo de agua. Un día totalmente oscuro y gris. Vamos a ver si de pronto me logran conseguir un paneo de fuera, okay, de cómo llueve las afueras del canal Visión Dorada. Y lo compartimos con los televidentes que de pronto no están en La Dorada, sino que de pronto están en otra ciudad, en otro lugar. Muy bien, te tengo una entrevista, sí, del personal del Hospital San Félix, que okay, nos hacen recomendaciones de que vayan. Cuiden la salud, cuidemos nuestra salud, porque pasa lo siguiente, Geraldine. Muchas personas no volvieron al hospital porque dijeron, no, COVID-19. ¡Wow! Allá no y pusieron voy. Todas las restricciones. Pero resulta que la gente no volvió a hacerse la toma de la atención. No volvieron a revisar cómo anda el corazón. ¿Sí? El electro no se lo volvieron a hacer por miedo a ir al hospital. Pues esto nos va a contar el personal del Hospital San Félix para que sepan y tengan la tranquilidad de qué es lo que están haciendo. Sí. Además dividieron área COVID-19 y el área de servicios generales, los que habitualmente brindaba o presta el Hospital San Félix de La Dorada Caldas. Veamos esta entrevista, claro, y sí, así pues vamos a mostrarle a la gente cómo está dividido y que pierdan cuidado y vayan a sus citas normales al hospital sin ningún problema. Sin vamos, ningún problema. ¿La vemos? Claro que sí. Vamos a verlo de una vez. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Giraldo Santa Coloma, coordinador del servicio de urgencias, urgenciólogo, para mostrarles hoy en día la independencia que tienen los dos servicios de urgencias que el día de hoy tenemos. Al lado de allá, detrás de esa puerta, se atienden los pacientes respiratorios y de este lado se atienden los pacientes que tienen otras enfermedades. No todo es coronavirus y hay muchas enfermedades críticas que ameritan una evaluación en los servicios de urgencias. Además, es oportuno comentar que dentro de la institución se hizo un examen donde el 98% de los funcionarios resultaron negativos. Es decir, es un hospital con una buena seguridad para acudir y ser atendidos en las urgencias críticas. Esta zona del hospital segura y aparte además cuenta con atención por urgenciólogo las 24 horas. De tal manera que si tú tienes una urgencia, vente para el hospital, que es el sitio más adecuado para tu atención. Buenos días. Muy importante. Mi nombre es Juan Manuel Giraldo Santa Coloma. No tengan miedo de ir, lleven su desinfectante, su alcohol en la manito. No dejemos de ir, acuérdense que la atención, las cositas del corazón, los exámenes básicos que nos hacemos son muy importantes y que debemos continuar solamente que con un cuidado más efectivo que el normal que debemos tener, ¿cierto? Ah, sí, estaba por aquí organizando una cosita importante aquí, ya está, pero sí, mira... El mismo personal lo dice, pierdan cuidado, vayan al hospital. ¿Por qué? Que resulta que muchas personas ya no están llegando enfermas de COVID, están llegando infartadas. Sí. ¿Por qué? Porque no se hicieron el chequeo, porque no...
fueron a tiempo al médico. Entonces, este tipo de cosas y situaciones, Geraldine, pues hace que se presenten otros problemas dentro de la misma salud. Y entonces no vamos a tener un desborde de COVID, sino que vamos a tener un desborde de personas con problemas cardíacos, con problemas de asma, sí, con problemas de azúcar. ¿Por qué? Porque no se hicieron el examen a tiempo, porque no fueron al control, porque por miedo, por puro estigma, sí, no volvieron. Dijeron, no, eso quién va a ir por allá. Pero siempre nos han mostrado, ellos tienen en un comercial que de hecho hay aquí del Hospital San Félix, nos muestran la zona del área de COVID 19, que es donde está el camión, donde están las sillas a las afueras del hospital, y otra entrada que queda más o menos como cerca a la panadería que queda en la esquina. Sí. Esa parte allá afuera nos muestra. Ah, mira. Mira. Esta es la parte de consulta externa, los laboratorios, todo lo que tiene el hospital. ¿Listo? Y ahí está. Paremos la imagen ahí. Oh, bueno, no, sigamos. Ahí ellos le toman la temperatura. Ajá. Ahí en esa parte donde está el camión, la ambulancia y esa zona, eso se llama área COVID-19. Y si tú te das cuenta, ahí hay unas cintas, hay algo que lo restringe bastante. ¿Ves? Esa área es solo para los posibles casos de COVID-19. Posibles. Pero hay otra entrada, una más chiquita, que queda más hacia la izquierda de ese punto donde está situada la cámara. Más adelante la vamos a ver. Y te vas a dar cuenta, ellos nos muestran fácilmente. Mira. Ellos se preparan con todo su material, sus equipos, todas sus cosas, para poderle dar garantía a la gente de que ahí no hay problema de absolutamente nada. Mira. Sigamos, sigue el video y nos siguen mostrando que están el área del área COVID-19, que está ahí al fondo, mírala, ahora sí. Sí, la veo. Y la siguiente es el área no COVID. Mírala, el mismo doctor nos la muestra, mira, allá está la COVID y esta es la no COVID. Por ahí, por esa entrada, entran las personas de consultas normales. El que va enfermito de asma, el que de pronto le pasó un accidente en la finca, sí, o en su lugar de trabajo. Vaya, ahí no hay ningún problema. Esa área la viven desinfectando todo el tiempo. El personal, a ellos les hicieron unas muestras y entonces están libres de COVID. Está el personal listo y presto a atenderlo. Mira, y siguen trabajando normal. Además, tienen todos los equipos, además lo han venido reforzando con equipos más tecnológicos para que la Dorada se cuide en salud. Entonces, tenemos todas las garantías de poder ir al Hospital San Félix sin ningún problema y pues seguir sanos, que nos vamos a enfermar es de otras cosas. Entonces, para que ustedes también allá en casa lo tengan en cuenta. Claro que sí, es muy importante que vayamos, tenemos toda la tranquilidad de ir a hacer nuestro chequeo, que es lo importante. Muy bien, señores. No sé si alcanzan a escuchar, desde acá se alcanza a filtrar el ruido de la lluvia que está allá afuera. Y pues está lloviendo torrencialmente en la Dorada Caldas. Tenga mucho cuidado, sobre todo los conductores que pasan a gran velocidad por calles donde se inundan. ¿Qué pasa cuando llueve muy fuerte? Y pasa muy rápido un vehículo, sobre todo los carros. Se crea un sistema, un efecto, que es olas. Y esa agua se mete a las casas. Entonces, si usted, señor conductor, va pasando, pase suave. ¡Laurita! Sí, ¡tiempo días sin verte! ¡Ay! Sí. Muy buenos días, Gerardo, y muy buenos días, Geraldine. Muy buenos días también a todos nuestros televidentes que en esta mañana se conectan con nosotros. Contenta y feliz de poder estar aquí acompañándolos. Con un clima bastante agradable, apenas para dormir. Con razón casi no llegas. Muy bien. Ay, me descubrieron. Dijo Miguel, Laurita no ha aparecido porque no encuentra taxi para poder llegar al teléfono. Geraldine apenas se ríe. Mala. ¿No, Gerald? Claro que sí. Muy bien, señores. Malo, Laurita. Es que Miguel es de lo más malo que hay. Uy, horrible. Toca ponerme seria porque Sí, ponte seria. ¿Qué tenemos para hoy, Laurita? No. A ver, la frase que nunca se me queda
atrás. Pues una frase súper corta, pero muy importante. Yo la vi, yo dije, no, pues la voy a decir. Dice, cree que la vida merece ser vivida y la creencia ayudará a crear el hecho. No sé si me escuches bien, no sé si... Sí. Está un poquito... Repitámosla nuevamente. Recortada la señal. Cree que la vida merece ser vivida y la creencia ayudará a crear el hecho. Bueno, esta frase habla sobre la importancia de examinar nuestras ideas y actitudes en vez de examinar el mundo o recorrer nuestras habilidades. Sí, o sea, la frase prácticamente habla de vivir la vida, de gozarla, de disfrutarla, de que si vida solo hay una y tú tienes que disfrutar todo, tienes en el mismo momento, disfrutar a tu familia, disfrutar a tus abuelitos, a tus amigos, disfrutar, gozarla, divertirse, alegrarse. Entonces la frase habla sobre eso, sobre que vida solo hay una y lo que hagas en el momento, pues, a ver, ¿Y pues vas a disfrutar, vas a alegrarte. Y es lo mismo que hablábamos hace un ratico con Geraldine, de decir de, si a usted le gusta vivir así, vívalo. Cree que la vida merece ser vivida y la creencia ayudará a crear el hecho. Si a usted le gusta vivirla así y cree que eso está bien, vívala, ¿sí o no, Gerald? Disfrútela, es su vida de todos modos. Vívala como quiera. Es tu vida y no, y vida solo hay una. Le gusta regresar. Vida solo hay una y debe disfrutarla. Disfrútelo porque nadie le está dando nada, solo usted. Muy bien. Muy bien, Laurita. Entonces, a vivir la vida y a comernos el cuento. Merecía vivir. Y vivirla como debe ser. Muy bien, fuerte lluvia la que se vio hoy en La Dorada. Así es, con toda la actitud, con todo el entusiasmo. Así es. Vamos a irnos a una pausa comercial en cuando regresemos. Ya como que cambió. Muy bien. Muy bien, vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos estaremos con más de nuestro Magazine Mañaneando. Hoy, bajo la lluvia, en un súper fuerte aguacero. Cosa tan increíble como llueve el día de hoy. San Pedro hoy se vino con toda. Muy bien, sí. Señores, 7:57, vamos a comerciales, ya regresamos con los tipsitos que nos tiene Laura, porque hoy nos trae receta, hoy nos trae mascarilla y un montón de cosas más. Geraldine viene cargada de chismecitos de los famosos y yo les tengo unos daticos por aquí para más adelante. Así que quietecitos, no se me muevan, ya regresamos con nuestro Magazine Mañaneando. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. Estamos a tu lado cuando más lo necesitas. Cuidamos de ti y de los que más amas, con la confianza y respaldo de nuestro equipo de profesionales en nuestras modernas instalaciones. Para así brindarte la mejor atención integral, con una amplia gama de servicios. Contáctanos. Porque eres vital para nosotros. Clínica de Fracturas Vita. Servicio de urgencias 24 horas. Calle 12, número 203, esquina, en La Dorada. Vita. La energía eléctrica está siempre cerca de nosotros, haciendo que las cosas pasen y contribuyendo para que el país siga en marcha. Por eso, es muy importante entender tu factura, para que cada día hagas un mejor uso de un servicio tan esencial en nuestras vidas.
Primero, debes tener en cuenta que en el valor de la factura hay dos elementos fundamentales: la cantidad de energía que consumiste y el costo unitario del kilovatio, que depende de toda una cadena de producción. Primero, se genera la energía eléctrica a través de la transformación de recursos naturales como el agua, el viento, la energía del sol o de los combustibles. Después, se debe adicionar el costo del transporte hasta tu casa y de los servicios de todo un equipo técnico al frente de la infraestructura, el registro y la contabilización de consumos necesario para poder garantizar el suministro de la energía eléctrica y el funcionamiento de toda la cadena de valor. Como la energía eléctrica se mide después de consumirla, al momento que recibes tu factura, estás pagando la energía que consumiste el mes anterior. Sé consciente de la fecha de lectura de tu medidor y el periodo facturado. Ambos datos están indicados en tu factura. Adicionalmente, en muchas ciudades, por disposición de las autoridades, la factura incluye otros cobros como el alumbrado público, el aseo y otros servicios, impuestos y tasas que afectan tu factura, pero no hacen parte de tu servicio de energía eléctrica. Como ves, el costo de la energía eléctrica depende de muchos factores. Sin embargo, dada la coyuntura, el valor unitario del kilovatio no se incrementará durante los próximos meses. Así que el único factor que incrementará el valor de tu factura es tu consumo. Si eres beneficiario de subsidios y consumes energía muy por encima del consumo básico, tu factura puede incrementarse significativamente. Lo que pagas por la energía eléctrica depende del buen uso que hagas de ella. Tu factura depende de ti. Un mensaje de Asocodis y sus empresas asociadas. S. Hospital San Félix La Dorada, una empresa en proceso de cambio. Más de 100 años mejorando la calidad de la salud y salvando vidas. Ante el fenómeno de la pandemia de la COVID-19, la entidad ejecuta cambios y a la vez normaliza su prestación de servicios tradicionales como medicina interna, pediatría, ginecología, fisioterapia, medicina general, terapia respiratoria, servicios de laboratorio y mucho más, fortaleciendo así los programas de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. S. Hospital San Félix La Dorada. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios constructores: Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, MECO e Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, nuevo puente de Honda, Ruta Nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta Norcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro-taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de atención de emergencias, 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. Separaron las clases, pero las ganas de enseñar y aprender siguen latiendo. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Mobiliario Urbano para la Información, MUPI. Los MUPIs son instrumentos publicitarios que se encuentran en las calles y sobre todo en los paraderos de buses. Están por toda la ciudad. Ellos fueron diseñados para que tu idea, tu negocio o evento se dé a conocer por todos.
Son eficaces, de alto impacto visual y muy, muy económicos. ¿Qué esperas para iniciar tu campaña publicitaria? Contáctanos 304-522-6398 o al 302-464-9307. MUPIS Publicitarios. Marketing Glafus. Un fuerte aguacero se vive a esta hora de la mañana en nuestro territorio caldense, pero sobre todo en nuestra dorada Caldas. ¡Saludos a Gonzalito de Mundo Bike, que también está sintonizado con nosotros! ¿Sabes qué se celebra el día de hoy, Geraldine? No. ¿Dentro de tanta y tanta cosa? De tantas cosas, no. ¿No? Te voy a contar, hoy es el día de la bicicleta. ¡Ah! Día Mundial de la Bicicleta. Para que lo tengas en cuenta, hombre. Y es un datico que pues me lo comparte Gonzalito. Gracias, Gonzalo. Gonzalo está en la jugada. Está en la jugada. Está en la jugada. Sí. Está en lo que está. Eso. Él madrugó hoy, que dijo, eras a hacer deporte. Pero San Pedro no dejó. No, Dios mío. Dijo, no, y la bicicleta no tiene parabrisas. Ni sombrilla. Ni sombrilla ni nada. Y salir a montar en capa, no aguanta. Él dijo, no, me las aguanto por ahí. En abril del 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que todos los 3 de junio se celebraría como el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Por qué? Les Sex Sibylski, perdónenme si lo nombro mal, dirigió una campaña para promover una resolución de la ONU para el Día Mundial de la Bicicleta, que finalmente obtuvo el soporte de Turkmenistán, perdónenme, hice mal el énfasis a la tilde, y bueno, y otros 56 países. Y esto dio como resultado poder celebrar el día de hoy el Día Mundial de la Bicicleta. Pues bien, hoy se celebra entonces para todos los que aman la bicicleta, para todos aquellos que practican este deporte de una manera recreativa, deportiva y o profesional, porque hay de todos los estilos, ¿cierto? El que vive del ciclismo como tal, un Rigoberto, un Nairo y muchos más, pues hoy están sacando pecho. Y otros que son de manera recreativa, así como tú cuando sales a dar una vueltica a la bicicleta, ¿cierto? Sí, otros que también viven de una manera diferente el tema de la bicicleta. Por ejemplo, Gonzalo de Mundobike, que es el encargado de que las bicicletas estén siempre a punto para que la gente pueda montar sin ningún problema. Se encarga de conseguir accesorios para que esas bicicletas siempre estén regias. Bellas. Y pues, bueno, dime. Bellas. Sí, bellas, sí estén ahí. Además, bueno, no solo el tema de la bicicleta, los accesorios en los atuendos, sí. Cascos, protectores y muchas cosas más. Entonces, guantes. ¡Hoy, Día de la Bicicleta! Así que, ¡feliz día! ¡Feliz día de la bicicleta! Carlos Vives le hizo canción a la bicicleta junto con Shakira. ¡Uy, sí! Llévame en tu bicicleta, decía. Llévame. Muy bien, sí, señor. Llévame. Hoy no, después. Cuando no llueva. Muy bien, pero tampoco que haga mucho sol porque... Sí, no, quiero. Tampoco. Muy bien. Laurita, ¿qué se me hizo Laurita? ¿Dónde anda Laurita? Laurita, que nos tenía datico. ¡Ay! ¿Qué tal para la bicicleta tú, Lauris? Aquí estoy. No, súper, súper, súper. ¿Sí? Sí, esta mañana yo estaba montando cicla. Yo salí a montar cicla. Preciso, hoy sí estaba montando cicla. Ah, hoy sí. ¡Uy, sí! ¡Cómo no! ¿No? Muy bien, Laurita. Laurita, ¿qué tenemos? A ver, hoy tenemos una mascarilla para el ángel. ¿Sí? Tenemos una mascarilla para las acné, para las cicatrices, para todos esos granitos ahí que salen a veces por el bucle. Los granitos de la cara. Mucho en goma, ¿no? Ajá. Y pues se nos pega todo este mugre y todo eso, y eso hace que también se forme espinillas, espinillas negras y granitos. Entonces, esto es para combatir el acné, es una parte estable. Bien. No.
Tenemos bueno, problemas con el audio de... Ajá. Sí. Es una mascarilla de sábila y lo único que debes hacer es coger una pecha de sábila y dejarla remojada en agua por durante toda la noche. Sí. Al otro día, con miel de abeja, pero miel super natural. No. Bien, problemas grandes que nos dejaron a Laurita colgada de la sábila. Ay, Dios mío. No fue de la brocha, sino de la sábila. Porque el tema de los granitos en la cara, los punticos negros y todo este tipo de cosas siempre afectan el cutis. Claro que y sí. Y ella nos contaba la receta con la sábila, pero nos quedamos a la mitad. Y ahora más que estamos en esta cuarentena, que compramos mucho mecatico, que pedimos a veces a domicilio, ya no tenemos la necesidad de ir allá, sino que ellos vienen a nosotros, entonces sí, se nos acumula grasita y todo ese cuento, así que era muy importante, pero bueno, la lluvia no nada nos dejó. ¿Chismecito? Claro que ¿de sí. ¿De quién? De Mauricio Gómez, más reconocido como La Liendra. Ah, sí, ¿qué pasó con ese piojo? Bueno, siempre La Liendra ha demostrado una humildad que empezó desde abajo, por decirlo así. Actualmente hace videos divertidos para la gente, tiene bastantes seguidores. Ahora, imagínate quién es el vecino. Sí. Se compró una finca divina, espectacular. Y adivine quién es el vecino. No, ni idea. Tú. No, ojalá. ¿Quién? Johnny Rivera. ¡Ay! Es tan cerquitica. El que canta, soy un hombre soltero, no tengo compromiso. Te quiero yo no. Cantan igualito, ¿no? Casi. Bueno, se compró su finquita y se llevó a vivir a toda la familia allá, felices, contentos. Pero ese no es el chisme, ¿qué pasó con Luisa Castro, su novia? Hace un año llevan viviendo juntos, pero ¿qué pasó? No lo sabemos, ¿se darían un tiempo? Eso no lo sabemos, pero las fotografías muestran que sí, se encuentra disfrutando con su familia en su otra casa, con su mamá, con su papá, sus amigos y bueno, toda la familia, así que al parecer se han dado un tiempo. Suponemos que hayan terminado, creo que no. Todavía tienen todas las fotografías en sus redes sociales y hasta el momento no han demostrado nada. Tal vez un tiempo, quién sabe. Tal vez una pelea de noviazgo, eso no lo sabemos. Pero lo sabrán más adelante cuando les tenga todo el chisme avanzado. Pero hasta el momento es lo que se puede notar, que no está compartiendo con él, que no se fue a vivir con él a la finca. Así que, quién sabe qué estará pasando. Ay, ay, ay. ¿Será que es que una tercera? A echarle los perros a Johnny más bien? Nunca sabe, casos se han visto. ¿Habrá una tercera? Acá en un comentario dice que fue muy evidente. Las mujeres van y vienen, pero la madre siempre es para siempre y la familia permanece. Así que ahí, al parecer, dijo como que chao, pero la que sí, los que nunca te van a abandonar es su familia. Pero ahí no lo sabemos. ¿Quién sabe qué pudo haber pasado? Tal vez haya una tercera o un tercero. ¿Quién sabe? Eso no lo sabemos. Ah, sí, pero porque casos se han visto, sí. Casos se han visto. Ya no sea una tercera, sino un tercero. Ahí. Es verdad. No se sabe para. Tal vez para los dos, pero. O un cuarto. O todos en un cuarto. No lo sabemos, pero bueno, al parecer como que se dieron un tiempo, se alejaron. Esa Laura, ¿por qué? También es terrible, hola. Ay, terrible, oye Laura, por Dios. ¿Quién sabe qué pasaría? Así que más adelante sabremos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Laurita, nos quedamos con la receta de los granos. ¿Qué pasó con la sábila? Ah, pues a ver, ¿dónde íbamos? Ah, remojamos la sábila, o sea, una penquita de sábila en agua, la dejamos por toda la noche y al otro día nos levantamos, le agregamos miel, nata, sí, le agregamos a la sábila y nos la aplicamos por todo nuestro rostro. Esto ayuda a la acné. También es muy bueno hacer un test de sábila por tomarlo por tres veces al día, todos los días, para poder purificar la sangre y poder también que nos ayude a todos los granos
esos barritos que tenemos. Y limpia, y limpia. Además, esos cristales, exacto, de la sábila siempre ayudan a refrescar la piel, a sentirla más nueva, menos grasosa. Sí. Además que la sábila, yo te hablaba de la sábila hace unos días atrás, de que tiene muy buenos beneficios para nuestra piel, muchas propiedades que nos sirven y ayudan a nuestra piel y a nuestro rostro. Entonces, pues nos la aplicamos, la mascarilla es muy fácil, muy económica. Nos la aplicamos, baratilla, la dejamos actuar durante muy media hora. Exacto, nos la dejamos actuar durante media hora y nos la retiramos con agüita tibia. Y ya, esto es todo, es muy fácil y muy sencilla, muy económica, mascarilla baratilla, como dices tú. Muy bien, ahí está Laurita con esos daticos para cuidar la piel hoy. Entonces, y muy baratos. Entonces, sábila en remojo durante toda la noche. Nos la aplicamos como mascarilla, valga la redundancia, en toda la piel. ¿La dejamos cuánto tiempo, Laura? Con la miel. Ay, miel. Con la miel, miel natural, durante media hora. Media horita la dejamos en la piel. Oh, y ya tenemos así, la piel así como la de Geraldine. Hermosa. Sí, blanquita, tersa, joven. Hermosa, ¿sí? Preciosa. Y roja. Ay. Roja pasión. Es que me encanta el rojo. Ay, Laura. Muy bien. Bueno, entonces, y dejamos eso ahí. Es todo, además, eso es, sí. ¿Cómo dices? Ay. Eso es todo. O sea, es muy fácil y muy sencillo. Espero la practiquen en casa. Cualquier datico que de pronto tengan y que digan, no, pues yo quiero que diga qué sirve para esto, qué sirve para esto. Necesito una ayudita, pues yo investigo y. Por ahí me estaba preguntando, me estaba preguntando un televidente, no voy a decir quién, para que no digan que yo dije que era Miguel, que cómo quitar los pelos que salen en las orejas, que si hay alguna máscara, algún tático para esos pelos que van saliendo así todos malucos, que, así entre la oreja, entonces para estos días, dijo un televidente cualquiera, es un televidente cualquiera. Sí, X. Ah, ok. X dijo así por ahí. Muy bien. Laurita, qué bueno que tengamos esa receta el día de hoy. Y bueno, poderla compartir con nuestros televidentes a esta hora de la mañana en nuestro magazine Mañaneando, señores, que compartimos a esta hora bajo los truenos y la lluvia. Eso está que truena horrible. El cielo está totalmente gris. Está enojado San Pedro el día de hoy. Muy es bien, verdad. Señores. No, pero rico. Rico, rico, sí. Sí, sí. La lluvia rico también son bendiciones. Me hace acordar una canción. ¿Cuál? La que dice. Lluvia. Tus besos fríos. ¿No? ¿Cómo? O la de lluvia de Santiago. Es que hay varias. No, esa. ¿La de Santiago? Sí. Tus besos fríos bajo la lluvia. Sí. Eso, muy bien. ¿Quién sabe quién se acorda? ¿Ah? Aquí estamos compartiendo saluditos para toda la gente que a esta hora está sintonizada con nosotros y vamos a mandarle saludos a Fernando Sánchez, a nuestro amigo Gonzalo. Un besito para todos. Para este clima mejor en casa con Mañaneando. Bien, toda la energía. Nanis Ríos nos dice muy buenos días. Mi nombre es Ana María Ríos, soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Villa Esperanza. Y pues hace un año enviamos un derecho de petición en Pocaldas por 10 tapas de alcantarillas que no existen en el barrio y nada, no pasó nada. ¿Qué pasó ahí? Bueno, aquí nosotros enviamos esto. Allí en uno de los huecos, un niño casi cae dentro y pues la profundidad es de más de un metro. Entonces pido que por favor hagan el llamado antes de que ocurra una tragedia o un accidente. Entonces el llamado para las personas que les compete a la empresa, si es en Pocaldas, pues en Pocaldas o a quien le corresponda, tapar esos huecos, colocar las tapas de alcantarilla porque uno sabe, el niño es niño. Sí. Ha caído ahí y la cosa es terrible, entonces... Atentos. ¿Qué más? Nos envía saluditos. Juan Ramírez, buenos días desde Puerto Boyacá. También llueve por aquí. Hombre, Juan, gracias por el datico. Oiga, llueve entonces por todo el corazón de Colombia. Porque también me habían escrito que en Onda también está es que lloviendo duro. Está lloviendo por el norte y por el sur. Mauricio Beltrán, llueve por toda la Dorada. Sí, señor. Está claro lloviendo, que sí. Pero durísimo. Luz Marina Zuluaga, buenos días. Dios los bendiga, bendiciones. Feliz mañana para ustedes. Amén, gracias. Un besito.
Muy bien. Juanita Balbuena, buenos días desde La Merced, Caldas. Un besito. Juanita Balbuena. ¿Quién será? ¿Quién será? Sí, sí. Muy bien, saludos para Juanita. Un abrazo grandotote, la extrañamos un demasiado. Montón. Demasiado. La extrañamos mucho por aquí. Ella y sus irreverencias, pero la hacen única. Un abrazo, Juanita, un abrazo. Juan Felipe dice, saludos John y a todo el equipo de Visión Dorada. Excelente programa. Muchas gracias. Es hecho y diseñado para ustedes. Y bueno, nada, para todos y todas, un abrazo gigante. Qué rico que a esta hora de la mañana estemos sintonizados con el canal Visión Dorada. 8:19 minuticos. ¿Algún otro datico, Laurita, que nos tengas por ahí? Esas cositas que tú guardas. Espera, ahorita más adelante ya te digo un datico. Vale, ok. No hay problema. Chismecito, Geraldine. La cogí con pocillos. ¿No? ¿Vieras cómo la cogí? La cogí aquí así. Y eso soltó todo. Ay, no les tengo chismecito, pero les tengo un batido que es muy bueno para ¿sí? que se lo preparen ahoritica. Mejor dicho, tome agenda y prepárese. A ver. Prepárese porque eso es para su desayuno. Para las personas que están haciendo ejercicio, que se están cuidando en casa, que están, mejor dicho, fines, que se pusieron la camiseta. Y bueno, no podemos salir, pero vamos a hacer el ejercicio bien aquí en la casita. Así que les tengo el batido para que se lo preparen, para que no se vayan a desayunar con un calentado de frijoles. Dos pasteles de esos de papa y pollo. No, empanaditas. No, ahorita ganas. Tú me vienes. Tómese en este batido que es muy bueno y muy saludable, ya que es de avena. A ver, ¿qué me decías, Laurita? Me interesa mucho, porque ahora tú vieras y tengo una panza. Muy bien, listo. Bueno, entonces, sigamos. Bueno, este batido es de avena, así que, bueno... 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tome agenda. Dice. Un limón, una taza de avena, dos manzanas y dos tazas de agua. Así que vamos a picar esas dos manzanas en cuadrito. Vamos a obtener el zumo de limón y vamos a vertir en una tacita una taza de avena y dos tazas de agua. Todo lo llevamos a la licuadora. Lo preparamos sin azúcar, por favor, si quiere, si gusta, puede agregar una cucharadita o dos cucharaditas adicionales de miel. Solo de miel. Es muy importante aclarar que cuando estamos haciendo algo importante para nuestro cuerpo, no tenemos que agregarle nada de azúcares cuando sabemos que van frutas de por medio, pero en este momento lleva limón. Por el gusto podemos agregar una o dos cucharadas de miel, solamente por gusto, pero miel, por favor. Los beneficios que trae este batido es que regula el sistema digestivo, reduce el colesterol, controla los niveles de azúcar y ayuda a reducir el apetito. Así que ahí super. Está. Mejor dicho, más completo no podía estar esa receta, Dios. Vea, y sin querer queriendo la sacó así de las bajo la manga. Un mago pero nunca. La cosa es que las mangas, hoy no tienes mangas. Manguitas. Manguitas. Manguitas bien, rojas. Manguitas rojas, muy bien, sí, señor. Sigue lloviendo en La Dorada, Caldas. Un abrazo gigante a toda la gente que a esta hora de la mañana pues hace teletrabajo y desde su casa nos va viendo ahí desde el sector. Mira, una toma que nos hacen en vivo y en directo a esta hora desde las antenas de Alfa TV Dorada. Ese cielo totalmente gris, míralo. Oh, Dios. Dios santo. Para la gente que de pronto está en otra ciudad y quieren saber cómo anda el clima, mira, esto es en vivo e indirecto. Mandaron uno de los camarógrafos para las antenas. Y mira cómo. ¡Wow! Se ve muy lindo. Mira, al fondo se vería la ciudad y no se ve nada. Está nula. Sí. ¡Wow! Increíble. Muy bien. Nada, un fuerte aguacero a esta hora de la mañana y pues bueno, esperemos que si usted no tiene nada que hacer ahorita en la calle, mejor quédese en la casita, quédese viéndonos. O duerma. Muy bien. Oye, ¿ya descargaste la aplicación de nuestro canal Visión Dorada? Claro que sí, en todos los celulares de mi casa está descargada. Excelente. Para estar bien pendiente y verme las películas, mejor dicho. ¿Cómo hacemos para descargarla? Entrar a la de... ¿Al Play Store? Al Play Store. Buscamos Canal Visión Dorada y le damos descargar. ¿De una? De una. Así de fácil. ¿Y costosa? No, sin ningún costo. Oh, no, me gusta más. Estamos mejor dicho. Estamos pero. Pero bien. Disparados, dijo Tabito. Claro que sí. Oye, hablando de Tabito,
12 del día. Ah, perdóname. 6 y 40 de la mañana. Sí. 12 del día y 6:30 de la tarde. Todos los días, de lunes a viernes, Alfa Noticias, para que estén al día con las noticias. Bien informados. Y no solo noticias de La Dorada, de la región. Ahí nos hemos enterado que hay casos de COVID en otro lado, que han habido trabajos por parte de los bomberos de otros municipios, municipios hermanos, porque estamos hablando de Victoria, Norcasia, Samaná, Onda, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y la misma Dorada, obviamente. Entonces, de todos los por toda la región nos rodean. Él tiene sus contactos, sus corresponsales, se mueve por aquí, por allá, chin, y nos entrega las noticias fresquitas. No hay que esperar nada. Nada. Y lo importante es que son noticias de la hora, ¿no? Sí, no recalentado. No, de la hora. Lo que pasó en esos minutos se le tiene. Se le tiene. De hecho, él es quien se encarga de publicar esos informes de lo que pasa con las estadísticas del COVID-19. Y él vive atento. Tú lo ves haciendo publicaciones 1 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde. Yo no sé a qué horas duermes el loco. Sí, yo tampoco. Pero me tiene bien informado, que es lo importante. Así es. Vamos llegando al final de este programa, Gerald, Laurita y televidentes, para decirles a todos y a todas, bueno, gracias por acompañarnos, por permitirnos ingresar. Si ustedes están arrunchaditos, eso vea, pase la pierna por encima y arrúnchese más todavía. Y bueno, pásenla rico. Si no tienen necesidad de salir, si toca salir, pues traten lo posible de salir bien abrigado o abrigada. Llévese una... si vas en moto, un paraguas, una capa. Si necesita salir en moto, tenga mucho cuidado a la hora de conducir. Muy despacio porque ya no vemos los huecos que ahí están llenitos. Exacto. De agua. Entonces, pilas con eso. Muy bien, señores. A todos y a todas, bendiciones, que la pasen muy bien. Besitos de parte de Geraldine. A ver, besitos. De parte mía, un abrazo gigante a todos y a todas. Y deseamos que hoy sea un exitosísimo día. La lluvia pasa, tranquilo, no se preocupen. Y nos reencontramos más adelante con más de nuestro magazine Mañaneando. Felicidades para todos.